SFC en Acción. Este es el único programa de televisión local dedicado a los Sounders y, por supuesto, en ese idioma tan bonito, español. Mi nombre es Jaime Méndez. Así es, y yo soy José Cedeño, y claro que vamos a hablar de toda la información de los Verdes de Seattle y de su liga de la MLS de esta semana, pero claro que vamos a empezar con lo más caliente, que fue lo que pasó ayer en ese super partido donde se enfrentaron aquí en el CenturyLink Field los Sounders con los Rojos del Río Salt Lake. Veamos. Bueno, este era el partido que todos querían ver. Miren a Russell Wilson, muy comodito de los Seahawks, ahí esperando ver acción. Y de verdad que no tuvo que esperar mucho porque el primer gol vino al minuto 3. Donde Andy Rose le hace el pase perfecto a Oba Oba y sin mucha pena mete el primer gol. Y claro que tiene que dar su vuelta típica mortal. Pero los de Sigue querían más y es DeAndre esta vez que le hace el pasecito a Lamar Nigel. Y sin querer pero queriendo, eso es el segundo gol de los Sounders en este partido. 2-0 se termina este partidazo y qué fiesta se dio en el CenturyLink Field. Le estoy diciendo que los Sounders FC de Seattle tienen ya 5 victorias seguidas. Y con esta última victoria ya somos los líderes de nuestra conferencia. Con 49 puntos. Y bueno, en el mismo estadio, pero la semana pasada los Sounders recibieron a un Chicago que venía caliente, pero rápido. El local imponía su condición en casa. En cuestión de minutitos, Oba Martin se acercaba mucho al arco rival, pero la sorpresa fue que el Fire disparó primero y vean ustedes la escapada de contragolpe y poquito después llegó la oportunidad del empate, pero la maldición de los penaltis sigue pesando. Finalmente, la insistencia se pagó con la volea de Nigel, que sabe estar siempre en buena posición. Ahí está, la bar cerraba la pinza para el empate. Bonito gol. En el segundo tiempo el ritmo bajó, pero la salvación de los Sounders llegó de los pies de un rival. El pase de Zach Scott pegó en un defensa del Fire que acabó dándole el gol del triunfo a Seattle. De la forma menos elegante, pero bueno, 3 puntos, José, son 3 puntos. Victoria, victoria. Bueno, los Sounders de Seattle tienen a un jugador que entró en el club de los jugadores con más de 100 juegos con la camiseta verde. Y es el presidente y galán, el señor John Kennedy Hurtado. El colombiano pasó el gran número de los 100 partidos con el Chicago Fire. Les recuerdo que este caballero ya tiene 5 años con el equipo, donde ha tenido altos y bajos. Pero Jaime, últimamente de verdad que son puros altos porque ha dado el todo. Bueno, esto fue lo que dijo el presidente de Suspa, 100 partidazos. Eso fue muy, muy, muy emocionante. Y especial fue que ganamos el partido y en este momento estamos en una buena posición en la tabla. Entonces eso significó algo importante para mí desde que llegué aquí. Conseguí el logro, esperemos seguir consiguiendo mucho más y que Dios quiera sea con título. Bueno, el mejor momento lo aprovecho día a día, no solo aquí con mi equipo, sino con los amigos que tengo aquí, mi familia. Gracias a Dios tengo la oportunidad de disfrutarlo día a día. Es el mejor momento, seguir compartiendo y seguir creciendo como tanto como persona, como futbolista. Así es, Hurtado. Aquí vemos la lista de los otros jugadores que son parte de este club. Ossie Alonso tiene 133 partidos. El matador Freddy Montero se fue de los Sounders con 119 partidos. Y el querido de Siggy, Brad Evans, tiene 107 retos. Y ahora aquí tenemos a Hurtado, que está en esta lista con 101 caballeros. Bueno, y hablando de estos muchachos, ¿quién será el mejor Sounder de la MLS? Bueno, varios veteranos, cosas se han destacado, pero si hablamos de sorpresas del 2013, tal vez el joven de Andre Yedlin sea la sorpresa más destacable. A sus 19 años, este joven de la cantera de los Sounders se ganó la titularidad en la defensa y bueno, ya estuvo en el equipo de las estrellas. Algunos ya lo piden como serio candidato a la selección nacional de los Estados Unidos. Otra sorpresa, el que veíamos, Jimmy Traoré, el debutante en la MLS, es para algunos el mejor defensa del equipo. La opción también está Lamar Nigel, del medio y delantero, y ha conseguido siempre pues estar ahí a la hora de los goles, marcando la diferencia en la ausencia de los delanteros titulares. Y por supuesto, no podemos olvidar al portero Michael Gsperning, que está siempre cerca de la lista de las estadísticas de los porteros de la MLS. O sea, mi pregunta es, para ti, ¿cuál es la mejor sorpresa de los años? La mejor sorpresa yo se lo voy a tener que dar a DeAndre, y lo digo
digo porque, bueno, primero salió del club de los jovencitos de los Sounders, que es el primero que fue oficial para el club grande, y mira lo bien que le ha ido. No solamente es uno de los titulares y qué consistente es el caballero, sino que también llegó al juego de las estrellas, que eso no, de verdad, no pasa en tu primer año debutando, y bueno, hasta la selección de los Estados Unidos. O sea, quién sabe, este chico puede llegar hasta el Mundial de Fútbol. Es muy posible. Yo creo que estoy de acuerdo también con eso. En cuanto a lo regular, me parece que Osvaldo Alonso sigue siendo el más regular de todos, pero bueno, para DeAndre, un aplauso. Bueno, y hablando de jugadores, una buena noticia, digamos, para el equipo de los Sounders es que el mediocampista Sisakuani fue ya sacado de la lista de los lesionados, lo que significa es que ahora es elegible para participar en el resto de los juegos de la MLS. Todavía quedan 7 más los playoffs, así de que Sakuani, quien había estado desde el 12 de junio deshabilitado, y esto por una lesión que tenía, una hernia y una cirugía, ahora pertenece al equipo. A propósito, lo que es la nómina se congeló, ya no se pueden recibir ni sacar más jugadores, así que Steve Sakuani entra apenitas, y esperamos que pueda ser un refuerzo bueno para el resto de la temporada. Por un pelito, Jaime, pero bueno, con buenas noticias vienen las malas noticias, y es que nuestro amigo Servando Carrasco ya no es parte de los Sounders. Bueno, su nuevo club es Houston Dynamo, señores, los Naranjitas. Todo esto se dio a la luz ayer, el viernes, ¿sí? Los Sounders hicieron un contrato ahí con los Naranjas por el barbudo Adam Moffat, de 27 años, jugador que, bueno, sí lo conoce porque pasaron tiempo juntos en el Columbia Crew. El Columbia Crew, bueno, yo digo que Carrasco, les quiero recordar que él hizo su primer gol en la MLS con los Sounders este año, y de verdad que vamos a extrañar a ese chico mexicano que le dio el todo en este equipo. Allá vaya. Bueno, y aunque todavía faltan 7 partidos para que se termine la temporada regular, ya se está hablando de la próxima temporada, como que la gente quiere más de los Sounders. Bueno, de una vez les digo que las entradas, Jaime, van a subir un 4%, así que sacar dinero. Pero dicen que no se quejen, porque si ustedes quieren jugadores como Clint Dempsey, bueno, hay toca que gastar mucho dinero. Pero también hay que recordar que este paquete les trae 17 juegos y un juego amistoso, que también no lo tuvimos este año. Pero Jaime, no vayas a pensar que vamos a ver un Real Madrid o un equipo de esa calidad, porque ya están diciendo que es un equipo más pequeño. ¿Qué tan pequeño? Buenas peras, Pelotillo, ¿y los de Condorito? No sé. Que está pequeño, no sé, Jaime, pero bueno, dicen que por lo menos vamos a tener uno, porque no lo tuvimos este año. El Deportivo Kent. ¿Qué? Bueno, vamos a hablar de otra cosa, y es Xbox One More Year. Bueno, ese es el principal patrocinador de la camiseta de los Sounders, y este lleva en el nombre, en el pecho de los jugadores, dice que su contrato se renueva por un año más, así de que pues veremos todavía el letrero. Este contrato, a propósito, se acaba este año, pero ambos acordaron en seguir socios por lo menos hasta el 2014. Y la pregunta ahora es si el logo de la camiseta va a cambiar por Xbox One. Ahorita dice nada más Xbox, pero pues es el nuevo producto en el mercado. Ah, yo digo que lo dejan así, que ya se ve muy bonito. Okay. Bueno, vamos a ver el calendario de los Sounders, el cual es presentado por Xfinity de Comcast. Y su próximo reto es nada más y nada menos con los X-Spice Boys, los Galácticos de California. Y es el 21 de este mes, o sea que es el próximo sábado, Jaime. Así es, José. Y el siguiente sábado, o sea, el 29, ellos tendrán que visitar, tendrán de visita a Thierry Henry, los Red Bulls de Nueva York. Acto seguido, los Sounders viajan a Colorado para el juego ante los Rápidos. Eso es el 5 de octubre, y 4 días después regresan a casa, ahora para recibir a su otro rival del noroeste, los Vancouver Whitecaps. Ese juego, a propósito, se lo vamos a tener en vivo y en español por nuestra cadena hermana Dish TV, canal digital 4.2 o Comcast 114. Y luego de esto van a quedar solamente 3 juegos más para el final de la temporada. Se pone ahora sí caliente la situación. A mí me huele a playoff. Sí, vamos, sí, seguramente, sí. Pero ¿te huele a final? Ojalá. Puede ser el año. Tenemos con qué. Así es. Bueno, con eso nos vamos para nuestra primera pausa, pero no se vayan, que regresamos con mucho más en Sounders FC en acción, señores. Bienvenidos nuevamente a Sounders FC en acción. Ahora vamos a ver qué pasó en los partidos de la CONCACAF por la parte de la clasificación al Mundial de Fútbol de esta semana. Y bueno, vamos a ver qué pasó en este reto. Y claro que el primer partido tiene que ser, Jaime. Así es, José, porque esta semana la atención de los fanáticos de fútbol estuvo puesta en buena parte en las eliminatorias mundialistas, que puede olvidar así quisiera. Bueno, el más reciente juego del Tri, allí un par de Sounders vistieron la camiseta nacional de los Estados Unidos, y uno de ellos, precisamente, como vemos, fue el autor de uno de los
goles. Además, Donovan, bueno, siempre presente, autor del segundo gol. Y bueno, ya ustedes saben el final, pero lo que sí podemos decir por el lado de los Sounders es que están muy contentos de poder contar de nuevo con sus estrellas, Eddie Johnson y Dempsey en Seattle. Así es, y en los otros partidos vimos a Costa Rica con Jamaica Me Crazy. Bueno, los ticos anotaron el primer gol, pero los Reggae Boys no se dejarían, Jaime, porque decían, también queremos ir a la gran fiesta. Y con ese gol empatan la cosa. También se dio el reto de Honduras con la selección de Panamá. Y aunque los hondureños empezaron con mucha fuerza, los rojitos también de Panamá no dejarían la cosa tan fácil. Y esto terminó en 2-2, otro empate en la CONCACAF, que yo digo pone la cosa súper difícil en este grupo, Jaime. Complicadísimo, así quedaron las posiciones en la tabla de la CONCACAF cuando todavía faltan dos partidos para todos. Estados Unidos, bueno, ya tiene el boleto sellado a la Copa Mundial, 16 puntos. Costa Rica con 15, también ya va al Mundial. Ahora la pelea está abierta entre los cuatro restantes. Honduras tiene 11 puntos, Panamá y México se comparten esa posición con 8 y hasta Jamaica con 4 puntos todavía puede. Solamente uno de estos viajará de forma directa al Mundial y uno va a tener una segunda oportunidad que va a ser en el repechaje ante Nueva Zelanda. Y por eso mismo todo el mundo está pendiente de ese partido de México con Panamá, que es el 11 de octubre en el Estadio Azteca, porque ahí puede haber el que se va y el que no regresa, el que tuvo la suerte de seguir, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Cruzar los dedos todos, la verdad. Como dicen, que gane el mejor. Así es. Bueno, vamos a hacer otra pausa comercial y regresamos con mucho más en Sounders FC en acción. Así que no se vayan. Bueno, amigos, bienvenidos una vez más a tu programa de fútbol en español, Sounders FC en acción. Bueno, Jaime, llegó la hora de darle la vuelta al país entero para ver los partidos que se dieron en nuestra liga de la MLS. Y arrancamos, por supuesto, en Portland, quien recuperó después de recientes derrotas y fue, bueno, víctima el club canadiense de Toronto. Ahí estamos viendo cómo les daban una paliza. Todos los goles llegaron después del minuto 45. Ven esa belleza de gol que se estaban haciendo estos muchachos. Fueron 4 goles y 4 jugadores diferentes los que marcaron al final. Fue Diego Valeri, el argentino, quien les metió el cuarto en el minuto 90 como para poner la cerecita sobre el pastel. Así es. Bueno, Jaime, y un partido que sí se vieron muchos goles fue el de los Carniceros de Dallas con los Whitecaps de Vancouver. Primero anotaron los canadienses, pero eso fue todo para los muchachos de la zona del norte, porque Dallas reaccionó y reaccionó de qué forma. Primero ese gol aquí que vemos de ¡upa! Cañón que casi quema la malla. Después vendría el caballero Díaz, que también se la juega en este partido. Pero como la cosa estaba ya de fiesta para los de Dallas, la cosa la remataría el señor Benítez, que también mete el gol que prácticamente sella toda la cosa. Este partido se termina en 3-1. Ganan los Rayados. Bueno, y otro gran rival, el Galaxy. Bueno, parece que le dolió la ausencia de un par de sus estrellas que estaban con la selección nacional y no podían meter gol. Les faltaba Donovan y también un defensa. ¿Quién lo metió? Pues un jugador que pertenecía precisamente al Galaxy, Edson Barros, quien hace un par de años era goleador de los blancos. Bueno, ahora les hizo esta belleza como diciendo, si ve, ¿por qué me dejaron ir? Tome para que lleven. Galaxy perdió en su propia casa. Bueno, los Galácticos también les toca perder de vez en cuando, ¿verdad? Bueno, como que nos tocó los partidos. Bueno, aquí no vamos a hablar más partidos, porque estamos aburridos. Vamos a esquivar esta cuestión. El momento de presentar al jugador de la semana, quien es presentado a ustedes por Best Bet Auto, donde entras caminando y sales, mira, manejando, Jaime. Así es, les cuento que el equipo Montreal Impact está de nuevo en la cima de la conferencia del oeste y su ascenso ha sido en gran parte por este jugador que se llama Marco Di Baio. Es uno de los jugadores designados, como no, es un italiano. Y este hombre, bueno, se hizo 2 goles más contra Nueva Inglaterra y ahora es, bueno, tiene 3 goles en 2 partidos. Increíble, Di Baio está haciendo un gran trabajo este año, bien merecido lo del jugador de la semana, y ahora está de goleador de la liga. Di Baio. Por encima de Mike McGee. Está por encima de Mike McGee. Bueno, en el último partido metió 2 pepazos, ¿verdad? Uno de esos italianos que se llevaron y está, pero el Impact intratable. Bueno, así es, Jaime. Bueno, y gracias a Best Bet Auto por promocionar este jugador de la semana, que es el italiano Marco Di Baio. Marco Di Baio. Debería trabajar en una tienda de pizza, digo yo. Era repartida pizza y ahora mete goles. Así es. Bueno, entonces nos vamos a una breve pausa y al regresar vamos a estar mostrándoles la silla caliente, una tremenda entrevista que tenemos. Así es, una persona que está de calidad de capitano. El capitán. Ya volvemos.
Gracias, amigos, por seguir con nosotros. Es el momento de la silla caliente. Así es, Amy. Bueno, llegó la hora de la entrevista de la semana, que es presentada por McDonald's Fine Furniture, donde encuentras alta calidad, pero precios bajos. Y de una vez le digo que la entrevista de la silla caliente de hoy es el capitán Rosales, el cual le pregunté cómo se siente hoy en día con su equipo. Muy bien, obviamente, como te dije recién, con muchísimas ganas. Poder estar en estos partidos donde se consiguen victorias, donde se consigue confianza, donde se consigue, como vos decís, poder empujar a los delanteros y a los volantes a seguir con esa misma concentración, con esa misma fuerza de luchar por los partidos y tener ese temperamento ganador que se necesita para representar a un equipo como es Seattle Sounders. Hoy en día es uno de los equipos más populares en la MLS y no cualquiera, no con cualquier pensamiento puedes entrar a la cancha, simplemente tratar de dar lo mejor por esa camiseta y representarlo lo mejor posible. Dan todo por nosotros, tanto la organización como los fans, así que nosotros no tenemos otra opción que responderle con lo mismo. Ahora sabemos que eres el capitán del equipo, también eres el número 10, que ese es el número importante que se le da a un jugador en un equipo. Pero también sabemos que tu contrato está por terminarse. ¿Cómo ves eso? La gente se pregunta. Vamos a seguir viendo a Rosales, ya estamos acostumbrados a verte ahí. Eres el mediocampista y capitán del equipo. ¿Qué nos puedes decir tú, si sabes algo, de lo del contrato que se está por terminar? No, realmente no es algo que me tiene muy preocupado. Yo creo que mientras más problemas le agregues a tu situación, no te dejaría jugar tranquilo, y lo que quiero yo es estar tranquilo con la misma mentalidad de siempre, pensando que tengo mucho por delante y obviamente que me gustaría quedarme, pero eso no es una decisión mía, obviamente es una decisión de la organización, una decisión del entrenador, una decisión de su equipo, de staff que conforma el equipo cada año. Obviamente que, como te dije, hace ya tiempo que estoy aquí, encariñado con todos, con la gente, con mis compañeros, con todo lo que hemos logrado en estos años. Quizás no en títulos, pero sí en popularidad para el equipo, en lo que me respecta a mí, en un crecimiento que cada vez es más. Y obviamente me gustaría ser parte más adelante, pero esas no son decisiones que yo pueda llegar a tomar. Simplemente decirte que sí me gustaría quedarme en la liga, me voy a quedar en la liga por supuesto, porque me gusta mucho también, porque yo también quiero ser parte de este crecimiento de la MLS y después se verán las oportunidades, las posibilidades que tendré cuando termine la temporada. ¿Qué crees que te dio esa pasión para esta liga? Porque por lo menos tú, siendo argentino y jugando para equipos importantes en el pasado también, tú dirías, ¿sabes qué? Estoy al nivel de que quiero a lo mejor regresar a mi país, con mi gente, mi familia. Aquí estás en un país que, lejos de tu propio país. ¿Qué sería eso que de la MLS te dio para tú decir, estoy conforme si hasta me retiro aquí? Y la pregunta también sería, ¿te retirarías en la MLS? Sería una buena opción también, pero obviamente tengo mi mentalidad puesta también en que por ahí en un par de años, no ahora, pero en un par de años poder volver a Argentina y jugar en el equipo que me vio nacer, me vio crecer, como es Newell's Old Boys, un equipo que le debo estar aquí. Y obviamente me gustaría poder quedarme aquí en la MLS mucho tiempo. Como te dije antes, lo principal aquí es el crecimiento que vos ves en la MLS y querer ser parte es lo principal. Yo creo que esta liga en unos años va a ser una de las mejores ligas del mundo y muchos van a querer estar acá, y yo tengo la posibilidad hoy y quiero disfrutarlo. No voy a estar para cuando esta liga sea la mejor del mundo o esa es la aspiración que quiere la MLS, y yo creo que va por buen camino a conseguirlo. Obviamente tienen que hacer muchísimas cosas y el tiempo tiene también más respuestas, pero el tiempo le está dando la razón aquí ahora con la popularidad que ha conseguido la liga y el torneo que se está jugando y cómo se juega y la categoría de los jugadores que hay, y cada vez llegan mucho mejores y cada vez llegan más. Eso también me inspira confianza de poder seguir y poder disfrutar lo que
lo que me dé mi cuerpo para bueno, formar parte de este crecimiento de la MLS y también ayudar a ellos también, ¿no? Pero disfrutando, obviamente, jugar aquí. Bueno, lo escucharon en sus propias palabras. Le gusta jugar aquí, quiere ser parte de este movimiento de la MLS. Y es muy bienvenido en Seattle. La gente le ha agarrado muchísimo cariño a Mauro Rosales. Y les quiero recordar que esta es su última oportunidad para participar en la rifa de este juego de muebles, cortesía, por supuesto, de McDonald's Fine Furniture. Todo lo que tiene que hacer es mandarnos un correo electrónico que diga, yo quiero la silla caliente. Ahí está el correo electrónico soundersfc@kunstv.com. Y en 2 semanas esto va a ser de algunos de ustedes. Así que escríbanos. Que sea fanático de fútbol, ¿no? Ojalá. Y si no, pues para toda la familia. Que coman rico ahí. Regresamos con los goles de la semana. En los momentos de oro, el primer gol es de Nueva York. Y aquí vemos al señor Alexander, que hace una conversión con Thierry Henry. Pero es Alexander que termina esa pelota de una forma muy clásica. Y así queda en este punto. Pero después vamos al gol de Watson. Ese es un bombazo que todavía hasta hoy me pregunto cómo no quemó la malla. Miren ese misil, señoras y señores. Pero el mejor gol del día o de la semana se lo va a llevar aquí Salinas. Y es porque fue una combinación solito, así, mira, bailando con la pelotica. Y la mete de esa manera. Les quiero decir que los momentos de oro de esta semana fueron presentados por McDonald's y a mí me encanta. Bueno, les cuento que si quiere ganarse boletos para Wild Waves, un paquete de 6 boletos, tiene que responder correctamente esta pregunta. ¿Quién es el jugador que no ha jugado más de 100 partidos con los Sounders? A, Osvaldo Alonso. B, John Kennedy Hurtado. C, Brad Evans. O D, Mauro Rosales. Mándanos la respuesta correcta y suerte, y les deseamos un feliz fin de semana.